Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano. Y en esta clase vamos a estudiar las técnicas de distribución de competencias. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de derecho administrativo. Así que si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, en el primer comentario te voy a dejar un enlace a nuestra página web donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado, que también es absolutamente gratuito. Y esto es posible porque nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de aquellos que se unen a nuestro canal o de aquellos que realizan pequeñas donaciones a través de mercado pago. Pero bueno. Terminemos con estos avisos preliminares y vayamos a nuestra clase. Bueno, y hemos estudiado ya en clases anteriores qué es la competencia, cómo se organiza el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, la Administración Pública Nacional, y cómo se divide en órganos y entes. Y ahora vamos a tratar de conectar lo que es la competencia con los órganos y entes. Es decir, cómo se distribuyen las competencias dentro de los órganos, dentro de los entes y cómo es que se controla todo el ejercicio de estas competencias estatales. Y vamos a ver que existen distintas técnicas, es decir, distintos modos de distribuir las competencias. Término que ya estudiamos en la clase anterior, que estuvo dedicada a a comprender qué es la competencia estatal. Bueno, ahora que ya tenemos en claro cómo es el mapa del Estado, cómo está organizado, qué son los órganos y qué son los entes, vamos a ver cómo se distribuyen las competencias entre órganos y entes. La primera técnica que vamos a analizar es la desconcentración. La desconcentración es una herramienta que permite distribuir las competencias estatales entre los órganos que integran el Estado central. Por ejemplo, la desconcentración es la técnica que permite distribuir las competencias que son propias del ministro de Desarrollo Social entre los órganos que le dependen. Es decir, que el ministro de Desarrollo Social va a distribuir sus competencias a través de la desconcentración. De modo tal que alguna de las competencias las va a pasar a tener la Secretaría de Gestión Administrativa, otras la Secretaría de Inclusión Social y otras la Secretaría de Economía Social. Y la desconcentración tiene ciertas características. La primera de ellas es que su fuente es una norma de alcance general y no particular. Es decir, la Constitución, una ley, un reglamento. La segunda característica es que el traslado nunca es decisión del propio órgano, sino que es decisión del constituyente, del legislador o del poder ejecutivo. La tercera característica es que es un instrumento de traslado y reconocimiento de titularidad, y no un simple ejercicio de competencias. Y finalmente es de carácter permanente. La descentralización es un instrumento o una técnica de traslado de competencias, pero no en órganos, sino en entes estatales. Entes que componen el llamado Estado descentralizado. Es decir, cuando hablábamos de desconcentración, vimos que el Estado transfiere las potestades en sujetos sin personalidad jurídica. En cambio, en este segundo concepto de descentralización, el Estado transfiere las potestades hacia sujetos que sí tienen personalidad jurídica. Y las características son exactamente las mismas que en la desconcentración. Vamos a ver ahora las técnicas de redistribución de competencias. Y estas técnicas de redistribución de competencias le permiten al Estado volver a distribuir nuevamente las competencias ya transferidas pero con un alcance mucho más limitado. Es decir, que estos instrumentos que vamos a estudiar a continuación permiten alterar, aunque en términos menores, el modelo distributivo de facultades estatales. Y tenemos dos técnicas también de redistribución de competencias, que son la delegación y la abocación. La delegación consiste en la transferencia de una competencia específica o puntual desde un órgano a otro y con carácter transitorio. Entonces, este concepto de delegación puede ser definido como un traslado de competencias desde un órgano superior hacia un órgano inferior. Todo esto en el marco de las estructuras estatales jerárquicas. Es decir, que la técnica de delegación solo es posible si existe igual competencia material y si existe vínculo jerárquico entre los órganos delegante y delegado. Por ejemplo, la Secretaría de Patrimonio Cultural podría delegar ciertas competencias en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Esta técnica de redistribución de competencias tiene tres características esenciales. Siendo la primera de ellas que el traslado del ejercicio de competencias no incluye el traslado de titularidad. Además es siempre temporaria y se realiza por medio de actos de alcance particular y no general. Y para finalizar con esta clase, la otra técnica de redistribución de competencias dijimos que es la abocación. Y la abocación es el conocimiento de asuntos por parte del superior jerárquico, que son competencia del inferior. Es decir, cuando el superior atrae o llama ante sí un asunto que está sometido al examen y decisión del inferior. Es decir, que en este caso el superior se arroga el conocimiento de una competencia que es propia del inferior y posee las mismas características que la delegación. Y un ejemplo sería cuando el secretario de finanzas se arroga el conocimiento de una competencia propia de la subsecretaría de financiamiento. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.